¡Al diablo los Nova Corp! No debimos confiar en ellos para empezar. ¡Mira! Es nuestro gran líder. ¿En serio? ¿Y cómo...? A ver, niña. ¡Chu! ¡Chu! ¡Al carajo! Y la cama huele a miados. Genial. Tenemos una nave y este es nuestro cuarto. ¿Por qué está pequeño? Mírate. Digo, mírame. ¿Ah? ¿Y el cabello? ¿Qué? No entiendo qué. ¿Eres yo? ¿Por qué? Vamos, el mapache te está esperando. Junto a los demás. Un Rocket, sí. Estaba reparando esa cosa que se rompió. Oye, si somos como héroes espaciales ahora... ¿Por qué estamos huyendo de los malos, Peter? Es complicado. Claro que no. Aterrizamos. Y oye, deja de correr. Quería dejarte dormir. ¿Puedes...? ¿Cuánto tiempo? Tanto como para ir y regresar de la zona de cuarentena. Espera. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Quill, ¿quieres arreglar tu nave o qué? Sí, va. ¿Entonces nos trajiste a todos aquí? Sí. ¿Sin preguntar? Sí que pregunté. Y cito. To the stars, I'll show you who we are. We're space riders with no name. Y luego te volviste a dormir. ¿Y tú asumiste que eso era un sí? Para mí fue suficiente. Cuando quieras, Quill. Dame un minuto. Ya tuviste muchos minutos. Dormir no cuenta. Listo, ya, vamos. Miren quién se cayó de la cama. El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya sé. Ya era hora, Peter. ¿Qué? ¿Nikki? No debería. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡Oigan, no dejen que los afecte! ¡No tienes que repetirlo! ¡Cruz, más rápido! ¡Nadie lastima a mi amigo! ¡Es muy rápido, Peter! ¡Ah! ¡Es imposible huir de la bestia, Peter Quill! ¡Sigue así, Drax! ¡Honra a mi muerte! ¡Hay alguien! ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues?
Debemos enfrentar nuestros miedos, asumir la responsabilidad. ¡No es mi culpa, ¿verdad? ¡No es mi culpa! Se suponía que se... No podemos seguir huyendo de nuestros problemas. ¡Amigos! ¡Lo lamento! ¡Pero ya no sé qué hacer! Sí, lo sabes, lo sabes. ¿Qué haces, Duncan? ¡Nada de esto tiene sentido! ¡No! ¡Esto está mal! ¿Qué haces? ¡Los héroes no huyen! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Amigos! ¡No lo tengo! ¡Pero ya no! ¡Toma eso, maldito monstruo asqueroso! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Arriba! Drax. Ya hablamos de esto, viejo. Suficiente. Tu hija ilegítima tenía razón, Peter Quill. Hobbat y Camarian serán restauradas. Sí, ok. Solamente hay que tener fe. Drax, me estás asustando, compañero. Debía contar las buenas noticias, Peter Quill. Perdiste a tu familia, a tu madre y a tu exmujer. ¿Entiendes el sufrimiento de perderlo todo? Drax. Pero con fe y la promesa de la matriarca, nuestras familias retornarán. Drax, no puedo... ¿Ya aceptaste su promesa, no es así, Peter Quill? No, exactamente. Pero no, porque no quiera. Es que... tengo dudas. Sí, lo entiendo. La promesa de la matriarca es abrumadora. Eso, abrumadora es la palabra. También me llevó tiempo ver el gran milagro de su promesa. Sí, sí, tiempo. Necesito... tiempo. Yo te daré tiempo, Peter Quill. Sin embargo, estoy hablando del resto. El arbóreo quizá entre en razón, pero sospecho que la asesina y el roedor se resistirán. Por lo que son un elemento peligroso para nuestra causa. Debo eliminarlos. ¡No lo hagas! ¿Por qué? Familia, dales chance, ¿sí? Tienen mucho que... ¿Crees de verdad que aceptarán su promesa? Claro que sí. Mira a Gamora. Su padre era Thanos. Tiene mucho que resolver en su cabeza antes de aceptar la promesa. Y Rocket... ¿Qué te digo? Es un experimento científico parlante. Lo que Nikki, la matriarca, está ofreciendo... todo es muy nuevo para él. ¿Qué hay del árbol? Igual tiene sus enredos, pero razonará. Por favor, es Groot. Él es una roca. Muy bien, Peter Quill. Bien, bien. Eso es genial. Avisaré a los otros. No, yo la buscaré y la traeré en el acto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No estaba a un millón de años luz? Ya aterrizamos en su planeta. Piénsalo bien, Peter Quill. Cuando regresemos, ella exigirá tu respuesta. ¡Espera! ¡Drax! ¡Podemos hablar de esto! Genial. Quill, oye, ¿estás ahí? Has muerto. ¡Rocket, estoy aquí! ¡Carajo, menos mal! ¿Peter? ¿Rocket? ¿Por qué mi puerta está cerrada por fuera? Sí. Drax parece haberse unido a la iglesia. ¿Qué? ¿Es en serio? Ya sé, todo está mal. ¡Drax! Drax está bastante mal. También me parece haber aterrizado en Sacrosanto para buscar a la matriarca. Pero no se preocupe. No se preocupe. Don't worry. Happy. Quizá pueda activar la secuencia de autodestrucción del Milano. ¿Ese es tu plan? ¿Se te ocurre uno mejor? Es difícil concentrarse mientras Peter canta. Estoy... Pienso...
¡Deja de cantar! Para tu información, la llama piensa que mi voz es hermosa. Se llama Kami. ¡Eso es! Estamos encerrados, pero ella no. ¿Y? ¡Es una idiota! No significa que no pueda ayudarnos. ¿Puedes transferir los planos de la nave a mi tableta y darme o? Sí, está bien. ¿Por qué? Quiero comprobar dónde está Kami. Ya, puedes recogerla. Ok, la veo. Gamora, canta algo, cualquier cosa. ¿Por? ¡Tú hazlo! Aquí me tienes cantando una canción, ojalá te guste. Oh, wow. No le gusta nada tu voz. ¡Púdrete! ¡No, eso es bueno! Reacciona al canto. Quizás si la dirigimos a ese panel cerca de la cabina. ¿Los controles de emergencia? ¡Sí! Tú sigue cantando. Usaré la megafonía e intentaré atraerla para que se coma los controles de cierre. ¡Come de todo! Be happy. Don't worry. Happy now. Creo que funciona. Don't worry. La, di, da, di, da. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might. Cuanto took your bit. No, ¿cómo era? La, 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 la. Don't worry, be happy. ¿Y si le tomamos la palabra Rocket? Que vuele todo a la mierda. ¡Pum! ¡Escape! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ya se está acercando a la cabina, Quill! ¡Quill! Be happy. ¡Maldita joya! La 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 la. Ni siquiera me sé la. Down, don't worry. Be happy. Be happy now. Ok, ven, chiquita. ¡Dale una mordida! Haz que valga la pena, dientuda de mierda. ¡Oigan! ¡Creo que lo va a hacer! ¡Ja! Creí que no iba a funcionar. No estamos en sacrosanto planeta. Wow, eso sí que es un alivio. Larguémonos de aquí antes de que Drax vuelva con su nueva amiga, la maldita matriarca. Rocket, espera. No podemos abandonar a Drax. Pero sigue siendo Drax, porque lo acaban de convertir. Lo sé, pero tenemos que encontrarlo y sacarlo del lado oscuro. ¿En serio quieres que secuestremos a Drax? Énfasis en destructor. No podemos abandonarlo. Llegamos muy lejos. Hemos vivido cosas juntos. Y Drax es nuestro amigo. Esa cosa ya no es nuestra. No me hagas imponerte el rango otra vez. ¿Estás apuntando tus armas contra mí?
No, no. Todavía. Solo quiero que entiendan que esto va muy en serio. No nos iremos. Pues, qué pena, Quill. Ya era hora de que demostraras tener pelotas. Bien, me apunto. ¿Alguna otra objeción? No, ya estoy. Yo soy Groot. Bien, entonces vamos a buscar a nuestro amigo. Yo soy Groot. ¿Y cómo vamos a Ok, aquí vamos. No puede ser. ¿Sabes dónde? ¡Es una maldita laguna! ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¡No me gusta el agua! ¡Hey! Yo no aterricé aquí. Fue Trax. ¡Esto es un asco! ¡Mojarse es horrible! ¡Rocket! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Odio el agua! ¡Odio estar mojado! ¡Y odio que no me paguen! ¡No me paguen! ¡Vinimos a salvar a Drax! Oigan, estamos en la Mentis, el lugar de los sacerdotes de Pama. ¡Qué bonito! ¡Más fanáticos religiosos! No son son pacifistas exiliados. ¡Pacifistas! ¡Vamos de mal en peor! ¡Yo soy Bro! ¿Los viste en Nowhere? ¿Sería...? ¿Exiliados de dónde? De Hala. Escaparon de la opresión de los Kree unas revoluciones atrás. Dime que no pasaremos por encima de un océano. Solo por una parte. Uy. Si no te caes, no te mojarás. Deja de preocuparte, Rocket. Si pasa algo, Gamora irá atrás de ti. ¿En serio? ¿En serio? Porque somos un equipo. Y Gamora es la más valiente. Quiero ahogarme. Deberíamos repasar el plan para cuando hallemos a Drax. Primero disparan. Encontré a Drax. Está. ¿Dónde está la matriarca? ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suéltalo! ¡Yo soy Groot! ¡Drax! ¡Viejo, tranquilízate! ¡No! ¡Ella me llamó para recuperar lo que había perdido! ¡Rocket, puedes ayudarme! ¡Hola, chicos! ¿Mantis? ¿Pero cómo lo...? ¿Qué? Ah, ¿eso? Lai Zhao me enseñó el arte de golpear el mismo punto varias veces. ¿O fue On Fat quien me enseñó eso? Descuida, el duende está bien. Más o menos. ¿Qué estamos haciendo aquí, Mantis? Le dije que viniera a Nowhere. Vi el interior que hay en su mente. Las mentiras que empalman. ¿Qué ibas a...? No. Sugerir el camino correcto, mente. Descuida. Quédate conmigo. La oscuridad. ¿Otra de tus noviecitas, Bill? No. No. ¡Vengan! La cueva horrible está por aquí. ¿La qué cosa? La cueva horrible donde nuestros futuros más oscuros se cruzan. Oscuros por misteriosos, no por ser malos. Digo, pueden ser malos. Pero no peor que los futuros que vi antes. Pues esos sí que eran malos, muy malos. Tan sepan. ¿Puede, por favor, traducirla? El punto es... ¿Recuerdan qué partes expliqué ya? ¿La cueva horrible? Sí, gracias. El de corazón grande arrastra tanto dolor en su ser que en los futuros, él es quien se convierte. Y en algunos, ¡lo salvamos! ¡Aquí! ¡Aquí!
Y aquí estamos, donde los Kotati echan raíces. Ok. Bien. Hay un tiempo donde tú y yo... Peter, concéntrate. Sí. ¿Qué es un Kotati? Yo soy... Groot. Son plantas como Groot, pero... Los Kotati son una raza evolucionada y sagrada de seres pacifistas que nos honran con sus poderes meditativos. Y protegen los secretos de la antigua cueva. ¿Ir Gerla un rato? Uy, no. Se toman muy en serio lo que hacen. Si queremos entrar, debemos apelar y durir. ¡Ya estoy, Groot! ¿Qué estamos buscando? No lo sabe. Algo que va a ayudar a Drax. O sea que solo vamos a confiar en él. ¿Ah, sí? No es una chiflada. ¡Espeluznante! Sí que da miedo, ¿verdad? Más bien es letal. ¿Están seguros de esto? No. Quizá Drax necesite dormir un poco. O sea, se ve bastante... bien. Mi control telepático. ¡Maldita sea! Casi no pude percibirlo a tiempo. Todos recuerden que estamos aquí por Drax. Aunque sería más fácil si tuviéramos alguna idea de lo que estamos buscando. Pues claro. Siempre es más fácil cuando sabes cosas. ¿Sabes? ¿En serio? Tú no lo sabes. ¿Aún no? Será mejor que Drax valore lo peligroso que es este plan. Ay, el Duende Verde los quiere tanto. ¿En serio? En casi todas las líneas temporales. Este lugar es muy... Esta horrible cueva será nuestro fin. Ah, no, no el de todos. ¿Más agua? ¿Qué le pasa a este maldito planeta? Parece tan... Parece letal y frío. Húmedo. No dejes de moverte cuando entres. Vamos, Rocket. Un poco de agua no te hará nada. Seguro que el camino estará más seco ahora. Estás tan equivocado, Estrellita. ¡Adelante! ¡Arre! ¡Rayos! Eso estuvo cerca. Gamora cae en esa a veces. Lo dudo. ¿Segura que vamos por el camino correcto, Mantis? Echemos un vistazo por aquí. Quizá haya otro modo de cruzar. Los sacerdotes no hablaban mucho de estas cuevas. Muy bien, Gamora. Vamos a subir. ¿Y si le disparo algunas de estas rocas? Oh, ¡no! No confío en que no nos mate. ¿Qué razón tienes tú? He visto demasiados futuros en los que el peludito muere en esta cueva. Rocket, ¿te sientes con suerte? Yo me encargo. Rocket, mantente a un lado e inténtame. ¡Genio! Esta cueva de no parece muy resistente. Gírenla y tendremos un puente. El problema más grande que buscamos. No te centres en eso, lo mucho que significa para ti. Piensa en todas las veces que Drax hizo algo. Dime una. ¿Recuerdas cuando nos salvó el pellejo, Nera? Nos estamos tomando muchas molestias por un mal... Drax ha estado... Como en Segnar. La primera vez que nos atacó ese tigre con car... ¿Quién, Muñoncito? Y la segunda vez que nos atacó Muñoncito. Mantis, debería preocupar. No puede ser real. A mí me parece muy real. ¡Groot! ¡Hora de hacerlo! Espero que esta no sea una de las veces en que se come la cara. Admítanlo, extrañan a Drax. ¿Qué? ¡Está bajo control! ¡Más o menos! ¡Miren la cola de esa cosa! ¡Bueno! ¡Al menos el alfiler es barato! ¡La que evita la boca y la cola! ¡Ah!
¡Apunten a la tripa! ¡Los gatos tienen la panza sensible! ¡Muchas cosas en dos planetas! Bueno, me retracto. Tener al Drax de siempre habría sido muy útil hace un momento. ¿Qué chances hay de que esas cosas vivan en este planeta? Tal vez no eran oriundas de Zeknarth. Y Hellbender las consiguió aquí. O quizá Hellbender esté aquí siguiéndonos por los confines de la galaxia, porque nos quiere muertos. Seguro la Lady habrá seguido con su vida. Literalmente acaba de enviar gente a matarnos. Apaleamos a su monstruo favorito, Quill. No lo olvida en ninguna línea temporal. Ok, ok. ¿Qué carácter? Agua, niebla, monstruos. ¿Qué carajo le pasa a este lugar? Aquí siempre hubo un gran poder. ¿Qué diablos? Oh. ¡Hay dos de ellos! ¿Dos de qué? Mantis, ¿estas cosas tienen algo que ver con lo que estamos buscando? Incierto. Pero diría que no. ¿Qué opinas, Quill? ¿Necesitamos nuevos amigos? Yo creo que no. ¡Tres finas, Gamora! ¿Cómo se hace? ¿Creen en tus deberes? ¡No, nunca! ¡Aquí viene! ¡Ay, olvídenlo! ¡Están ocupados! ¡Esto nos pasa por seguir a la chica insecto! ¡Al menos no hay de esa niebla aterradora! ¡Espada apenas araña esas cosas! ¡Nos vendría bien la ayuda de Drax! ¡Debería conocerla! ¿Ubu? ¿O Groes? ¡Sí que hay insectos en esta cueva sagrada! ¡No durante mucho tiempo! ¡Drax seguramente admiraría estos tanques andantes! ¿Seguros de que no son familia? ¡Gamora, despedázalo! ¡Ja, ja! ¡Lentos! Aquí pasa... algo malo, algo que tenemos que evitar. ¿Mantis? Por aquí. A ver, Drax me cae tan bien como a ustedes, pero esta estúpida cueva me tiene harto. Y en la chica insecto no encontraría la salida de un baño. Otra vez esa sensación. ¡El pelo de la nuca se me está erizando! También lo percibo. ¿Ves algo por ahí, Mantis? Tantas cosas, demasiadas. Sombras de una civilización que solía vivir aquí. Rostros desolados que pueden ver los horrores que están por venir, como yo. También veo otras sombras, las nuestras, ¿o no? Una figura que nos observa ahora. ¿O lo hacía antes? Veo rocas y cristales. Una estatua que parece un rostro. Más piedras. Me gusta más la tuya. Veo algo más. Veo a unos dispuestos a morir por otro amigo. Sí, bueno. Yo espero que no lleguemos a eso. Yo también, señor Star. Yo también. Por lo menos los cristales son lindos. He visto mejores formaciones. Estos parecen silicatos comunes. Oh, pero la forma como resuenan no es para nada, Ludito. Igual los vendería por unas cuantas unidades al comprador correcto. Perdido en un océano de mentiras. Debemos cada uno enfrentar algunos aquí y otros no. Pero lo importante es hacerlo.
¿Sabes? A veces huir no está mal. En tu caso sí, señor Star. Pero en un momento no lo estará. Lo descubrirás pronto. No, espera. Eso ya deberías saberlo. ¿No te acuerdas de tus sueños? ¿Y tú cómo sabes de eso? Ni idea. Solo lo sé. Ah, es otro camino. Soy yo. Esos cristales se ven súper peligrosos. Tranquilo, peludito. Solo mueres de una gran caída en dos líneas temporales. No creo que esta sea una de ellas. No dejen volar sus pensamientos. No es seguro. Concéntrense en Drax. Yo soy yo. ¡Sí! Como con Cammy. ¿Seguro que es el camino correcto, Peter? Estoy segura de eso, pero no le digan al señor. Tiene que aprender el mismo. Sí te oí, ¿eh? ¿Mejor aún? Yo soy Groot. ¿Sientes un cosquilleo en la corteza? Yo me tiraría al agua con tal de que desapareciera. ¿Cómo ves, Gamora? Tenemos a Alex Groot. Pero mejor que primero salga. No te vayas a caer. Ahora sí estoy recordando algo. Por aquí hay que tener cuidado. ¿Lo que ves no es una versión mía empujándote al precipicio? ¡Oh, peludito! La volatilidad es sorprendentemente constante en todas las versiones espaciotemporales. Eres como... Tal vez debamos aceptar que no todo tiene explicación. La galaxia es un lugar extraño. Solo hay que fluir con ella. ¿Y a ti te parece que perdernos en una cueva letal es fluir? No estamos perdidos, peludito. Al menos, no en esta versión. ¡Por fin! ¡El rostro de las mil mentiras! ¿Sacar a Drax? Intenta impedir que lo salvemos. Lo que buscamos está más allá del rostro. ¡Rayo! ¡Tengan cuidado! ¡Señor Star! Gracias. Es que casi nunca lo logras. Los Kotati habían mencionado rostros en la oscuridad, pero siempre creí que... ¡La chica insecto está demente! ¡Yo soy! ¡Claro que estoy enojado! ¡Estoy mojado en una cueva que se está cayendo y buscando quimería! ¿Puedes abrirnos paso, Gamora? ¡Yo voy a entrar! ¡No! ¡No hagan eso! ¿No quieres que corte esa cosa? ¡Espera! ¡No! ¡Tú no! ¡Está a punto de pasar algo! ¡Ya está! ¡Qué! ¡Volamos la estatua! ¡Salvamos a Drax y nos largamos! Sí, pero... ¡Confiemos en el instinto, Quill! La chica insecto dijo que el rostro nos impide ayudar a Drax. ¡Hay que destruirlo! ¡Peludito! ¡No hagas lo que estás por hacer! ¡No dejes de hacer lo que sea que hiciste! Simplemente escuchemos a Mantis, ¿ok? ¡Necesitar un momento! ¿Y si todo este lugar colapsa? Pues al menos no tendríamos que discutir con él. No, pues gracias. Groot, dile que pare ya. Yo soy Groot. ¿Dijo o no? ¡Rocket! ¡No! Sé que siempre digo esto, pero... ¿Quieres saber el plan? Sí. Estuvo cerca. Sí, a nada. Pero eso hice. Mantis. ¿Dónde está? Y este es el futuro donde fracaso. ¡Intentamos ayudarte! Donde yo fracaso,
Ustedes no. Shh. Estarás bien. ¡Oigan! ¡Miren! ¡No he muerto! ¡Sigo vivito y coleando! ¿Qué? ¡Por poco nos matas a todos! ¡No más explosiones, jamás! ¡Te arrepentirás de decir eso! ¡Señor Star! ¿Eres Spartor? ¿Por qué no lo sabía? Quizá no siempre eres. O quizá lo olvidé. ¿Qué? ¿Esas armas sí sirven de algo, Quinn? ¡Salvó a Drax después de que tú casi nos matas! Y así es como se hace. Es mejor cuando exploto cosas. Claro que no. En la próxima pelea que tengamos, me van a rogar porque vuele algo. A ver. La próxima pelea fea en la que estemos, me aseguraré de recordarlo. Más de esa niebla extraña. Ustedes al menos no están tan cerca del suelo. Ay, el peludito nunca muere por el gas. Solo en caídas, aplastado, por los chitauri. Oye, ¿dijiste chitauri? Ah, sí. ¿O no? Me encanta cómo suena esa palabra. Chitauri. ¡No puede ser! Y pensé que no iba a volver a ver a estos idiotas. ¡No esperaba que no! ¡Muchas posibilidades! ¡Que no se detienen! ¡Quizás salen de la niebla extraña! ¡Yo creo que son capaces de cualquier cosa! ¿Cómo no nos dijiste que había chitauri en cueva? No siempre hay. En algunos temporales nos topamos con unos tipitos ojones. ¿Sí sabes de quiénes hablo, señor Stark? ¡Tipos ojones! ¡Sé cuáles son! Lo que no sé es que... ¿Puedes preguntarles eso? ¿La peor línea temporal? ¡Muévete! Pues para ti es fácil. Tienes un palo afilado listo. ¡Que ya me vuelvan! Con nuestra suerte, los matones de Hellbender nos van a estar esperando del otro lado. Lo último que necesitamos ahora es que Hellbender intente vengarse. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¿Quieres que te recuerde que por tu culpa nos persigue? Es que estos tipos no saben dejar el pasado atrás. Bueno, por lo menos no vinieron el ejército de gelatina. ¡Uy! ¡Odio esas cosas! ¿Quieres que damos una medalla por eso? ¡Esa masa está en modo de fusión! Como tales, dejan mucho que desear. ¡Bien hecho, Peter! ¡Allá voy! ¡Es como si la niebla nos quisiera! ¡Oh, atrayéndonos! ¡No le atino al centro! ¡Matar a estos tipos! ¡Pues eres el único! ¡Esto no podría ser peor! ¡Claro! ¡Podrían aparecer los deschavetados Nova! ¡Eso sí sería peor! ¡No, es en serio! Mantis dice que la cura de la promesa está aquí. ¿Tiene sentido que la iglesia no quiere que nadie la encuentre? ¿Ahora qué, Peter? ¡Rocket! ¡Bomba! ¡Chuleta, Gamora! ¡Como mantequilla! ¡Casi lo logramos! ¡Preséntales, Sadon! ¡Que no hay nadie que no nos odie! ¡Tendemos a sacar lo peor de la gente! ¡Vence! ¡Yo soy Groot! ¡Ya sé! ¡Es como si quisieran que siga reventándolos! Debo admitir que cada vez que explotan, representan una imagen muy agradable. Oye, si perdamos, Quill. Estos tipos son unos idiotas. Intentan distraernos, hacernos perder la concentración. Yo no sé ustedes, pero yo ya me harté de sus... Ya me tienen harto.
¿Quién está conmigo? No puedo creer que esté extrañando a... ¡Vamos despacio, Groot! ¡Al menos vamos por buen día! ¡Nos vamos a encontrar en este lugar! ¡No me interesa averiguarlo! ¡Por fin coincido con Rocket! ¡Esto pasa por hacernos venir a esta maldita cueva! ¡Y por hacer que Drax me avión! ¡Estamos yendo en buena dirección! ¡Es increíble que tantos hayan sucumbido a la promesa! ¡En uno de los nuestros! ¿Recuerdas? ¡Un gusto acuchillarte! ¡Peter! ¡Ayuda! Parece que incluso ella tiene su... ¡Cuidado, Rocket! ¡Peligro! ¿Qué no hay nadie que no nos odie? ¡Claro! Es solo que aún no los conoces. ¡Cuídense las partes! ¡Es tu oportunidad de salvar a una damisela en apuros, pues! ¡Vaya! ¡Ese es un muerto! ¿Estás bien? Después de todo lo que hicimos, más me vale. Ya estoy lista. ¿Cuándo? ¡Bravo! Al menos sabemos que vamos por buen camino. ¿En serio? ¡No! Del miedo, encarada. Bien, man. Hola, Gamora. Te ves menos deprimida. Ya había dicho eso, ¿verdad? Sí, así es. Pero aún te incomoda el otro asunto, ¿verdad? ¿Qué asunto? Estoy trémonos en ayudar a Drax. Se va a molestar por haberse perdido la lucha. Creo que fuesen reales. Me refiero a reales de verdad, ¿verdad? Sus ataques sí lo parecieron. Bueno, quizás sí eran reales. ¡Llega a esta maldita cueva! Según las leyendas, el planeta está vacío. Dudo que quieran lesas, Quill. Tal vez pueda ayudar. Creo que hacen muy bien. ¡Oigan, atención! ¡No te oiga decir eso!
Bueno, se sabía que era así. Estaba segura de... ¡Ay! Quizá aún no lo he aprendido. Creo que aprendí la palabra matar. O el gruñido, más bien. Parece que la niebla no es cosas gigantescas. Quizá pueden entender acercársele mucho, a diferencia de algunos. Yo soy Groot. Sí, sé por qué lo hacemos, pero Drax me va a escuchar, no tengas duda. ¡Oh! ¿Esta es en la que el peludito hace algo heroico? Oigan... Los Vito. Jamás. ¡Ni que estuviera loco! No se ve tan mojado. Solo se ve medio mojado. ¡No voy a atravesar un monzón! Quizá podamos desviar el agua atrás. Somos un equipo. Algo se nos ocurrirá. ¿En serio vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? ¡Ah! ¡Lo salvan a él y yo que me ahogue! ¡Tercera tía más! No tengo idea. Pero estas hojas pueden servir para una presa. ¡Sí! Es una planta normal, no como tú, y tampoco tenemos opción. ¿Tú qué crees, Rocket? No parece tan mal. Traducción. Rocket no. Rocket no disfruta mojarse. ¡Sí, ya! Es una cueva oscura. Seguramente todos nos topemos con cosas que no nos gustan. No tanto como la aversión que siente el peludito a mojarse. Nunca subestimes los miedos más profundos, Estrellita. En especial cuando no comprendes la causa. De hecho, es refrescante. Como una ducha. ¿Tú qué dices, Rocket? Jamás me he duchado y no voy a empezar ahora. Groot, ¿qué tal si cruzas ese...? Yo soy Groot. Dice que no. No sin ni que alguien me apoya. Hay líneas temporales en las que el peludito mueve montañas por ti. En esta, tú debes bloquear un océano por él. ¿Un océano? Y... ¡Ah, mierda! Seguro sigue atascada en algún lado. ¿Qué tal ahora? A ver qué hubieran hecho si yo no estoy, ¿eh? Creo que estamos progresando. ¡Planta! ¡De pie! ¡Sigue atascada! ¿Saben qué? Lo siento, hay que seguir. ¿Qué hace una planta tan enorme aquí abajo? Los sacerdotes la llaman mucho. ¡Y... ¡Ah, mierda! Seguro sigue atascada en algún lado. Aún. ¿Alguien más las anécdotas de Drax sobre Katad? Sí, él tiene un cuento de hadas catatiano sobre esta situación. El equivalente a Capuanito y los frijoles mágicos, ¿eh? Gamora, subamos para ver el problema. El problema es que Rocket tiene que colaborar. Buena suerte con eso. Esa del peludito, sepan que ha muerto ahogado en aguas mentes. Exacto. ¿Cómo? ¿No crees que esto es absurdo? No le va nada bien. ¿Qué quieres que haga? Se supone que eres un líder. Es que no lo conoces. ¿Sí? Supongo que puedes hacer una bomba. ¡No! Teman al todopoderoso Orc. ¿Viste algo? ¡El blanco! ¡Por fin! Yo soy Groot. Sí, puedes pedirle que se mueva, pero no creo que sea una planta inteligente. ¿Ves? Te lo dije. ¿Qué tal ahora? Seguro nos falta. Oye, chico, ¿cuántas veces nos has visto morir horrible y cruelmente? Ay, es muy triste contarlas. Siempre paro 50. ¡Guau! ¡Cabeza! Ah, no, no. 50,000 peluditos. ¡Maldita
favor, Groot, vas a hacer que suba más. ¡Funcionó! ¡Es increíble! A medias. Por favor, está un 50% malo. Y yo cero. Ok, yo lo hago. Oye, Groot. Yo soy Groot. No permitirá que me dejen aquí. No es eso. Solo quiero un poco de ayuda. Yo soy Groot. Que siempre sí. Levanta esa cosa, Groot. Yo soy Groot. Aquí está bien. Oye, si salto puedes atraparme, ¿cierto? Pues ya. ¿Qué ánimos me das? Solo no me das la pata. ¿Por qué no lo dejamos atrás? Concentrémonos en salvar a Drax. Seguirá aquí cuando volvamos, si no. Te encantarían estas armas, Rocket. Lástima que no las tienes. Síguele y te las voy a quitar cuando estés. Sí, Casiera. Por eso me llaman. Yo soy Groot. ¿Eh? ¿Por qué la prisa? Yo soy Groot. No te dije que ir. ¡Deja ir a mis rangers! ¿Ah? ¿Soy Moisés? Y deberíamos saber quién es ese. El que abrió las aguas. ¡Ah! Y el de los tentáculos, ¿no? ¿Qué? ¡No! Da igual. Gracias, Quill. En serio. Juraría que... Ahora que tenemos a todo el equipo junto, ¿qué dices, Groot? Yo soy Groot. Un Rocket seco es un Rocket feliz. ¿Este eres tú, feliz? ¡Ay, sí! Tendrían que ver algunas de las versiones oscuras del peludito. Bueno, quizá mejor no. ¿Recuerdas algo con este pasillo estrecho, Mantis? Creo que esta es la parte del... ¿Perdón? Pensé que ya habíamos pasado esa parte. ¡Este es seco! ¿Todos bien? Si pudiera ver algo, estaría viendo las estrellas. Sí, esto pinta mal. Sobre los futuros en los que morimos. Yo soy Groot. ¿Cuándo aprendió a hacer eso? Yo soy Groot. Dice que no le gusta alardear. Gracias, amigo. Yo soy Groot. ¡No! ¡No se los voy a decir! ¡Ah, claro! Aquello, lo que nos dices en la oscuridad, es muy importante. ¡No, claro que no! ¡Cállate! Yo soy... Reprimir los sentimientos es algo muy normal. Si Rocket no quiere compartir... ¿Otra Gamora? No, gracias. ¿Qué quieres decir con eso? Que basta que reprime sus traumas. ¿Un trauma? ¿En serio? ¿Con el agua? Olvídenlo, ¿sí? Olvídenlo. ¿Cuánto más iremos por aquí coleccionando moretones en las piernas? Esta parte... ¿Alguien más está cansadita enigmática? Yo soy Groot. Por lo menos aquí está menos oscuro y menos mojado. Por mí está bien. Mantis, ¿algo en especial a lo que...? Otra vez esa niebla horrible. Siempre está aquí. Siempre. Hasta que ya no. ¿Y qué rayos significa? Yo no. Más infernales. Sí, pero no son los idiotas esos. Son los ojones horribles de la zona de cuarentena. Yo oigo infernales, sin duda alguna. Pues lávate las orejas. Son los ojones. No se sabe. No está claro. Para mí sí, estas son... Rocket tiene razón. No sé a qué se debe, pero jamás olvidaré ese sonido de baba. Así suena un ojo morado al darse contra el suelo. ¡Les dije! No tiene ningún sentido. Que tú te equivoques tiene todo el sentido. ¡Ah!
si la niebla se metiera con nosotros. Toda la razón, señor Stark. Miren, la niebla se disipa. Y ya se ve una salida. Qué raro. Es como si este lugar pudiera pensar. No piensa. Tiene poder. ¿Alguien más tiene un déjà vu? Con esta niebla todo se ve igual. Pero no suena igual, son las gelatinas de Zegnar. Eso explica lo del primo de Muñoncito. No, son los Novacorp. Oigo voces. ¿Cómo es que no sabes diferenciar entre monstruos y personas? No es eso, está claro que oímos cosas diferentes. Son las gelatinas de Zegnar, definitivamente. Las escucho lanzar las púas esas. ¡Se les dijo! ¡Se les indicó! ¡Hey! Yo también. ¿Tienes esto un poco más claro, Mantis? Solo veo ni oigo ruidos. Lucha. Sí, ese fue un buen resumen. Bueno, al menos ahora hay una salida. Sí, son los ojos saltones de la zona de cuarentena. No hay duda. Yo paso. Nos están tomando el pelo, esto está claro. ¿Chitauri? ¿Cómo Chitauri? Esto es peor que ella. Esos lagartos emiten un sonido de chasqueo. Te entró musgo en las orejas. Apoyo a Groot. Somos Chitauri. Mientras viva, jamás olvidaré esas cosas. No es momento, no dijo Gamora. Tomando el pelo. Respondemos. ¿Y si regresamos? ¿Oyeron? No le hagas caso, peludito. ¡Qué locura! No puede ser real. Fue muy real cuando lo enfrentamos. Es la niebla. Solo son sonidos. ¿Qué es coincidencia que suene como todos los idiotas que nos han intentado matar? ¡Shh! ¿Cómo? Señor Stark. ¿Por qué cosa? ¿Falsa alarma? Creo que depende. Tiene algo que ver con esa niebla rara. Cada vez que se nombra a un enemigo, tiene el poder de hacer. O sea que solo había que callarse la boca. Ajá, como si eso fuera posible. Vi tantas versiones de nosotros luchando contra tantas cosas diferentes, pero la fuente, esto todavía no termina, guardianes. Bueno, de ahora en adelante, abrir bien los ojos y a cerrar bien la boca. La entidad neblinosa se retiró por ahora. No hay riesgos inmediatos. No lo tomes a mal, chica insecto, pero ya nada de lo que dices tiene peso. ¿Ahora la niebla es una entidad? Sí, algo así. Esta vez apoyo a Roque. Puedo soportar cuevas tenebrosas y objetivos crípticos, pero eso de monstruos nubosos se pasa. Por suerte, es muy tarde para volver atrás. Nunca es tarde para regresar. Es nuestra especialidad ante mí. Oh, tiene razón. No había salida de la sala con la niebla. O seguimos adelante o morimos. ¡Sí! A ver si adivino. Más abajo. Solo si quieren salvar a Drax y a toda la galaxia. A ver, te explico. ¿Lo perciben? ¡Estamos muy cerca! ¿Por fin descubriste a qué vinimos aquí? ¡Ok! ¡Una última vez! ¡No es la última! ¡Está bien! No recuerdo esta parte. Muy bien, ya estuvo. A ver, oigan, en serio, aprecio todo lo que hicieron por mí con lo del agua y eso. Pero seguir detrás de la mujer insecto es completamente estúpido. Roque. ¿No? ¿Monstruos de niebla? ¿Cerdos en cuevas? ¿Cascadas mojadas?
De hecho, todas las casas... ¡No! ¡No, Quill! No tiene idea de dónde estamos. ¡Mucho menos de a dónde vamos! ¡Ni sabe lo que buscamos! A ver, Mantis, ¿caliente o frío? Temperatura ambiente. ¡Ok, ok! Esto es una locura. Sí, puede que ya esté loca. No se trata de ella, sino de nosotros. Yo estoy orgulloso de nosotros. Es la primera vez que nos esforzamos por algo. ¡Oh! Este es en el que inspiras al equipo. Solo piensen cómo éramos todos antes. Tú eras un pobre pirata que no le podía ganar ni a un árbol. ¡Exacto! Y tú un cazarrecompensas peludo. Igual de pobre que yo, corrupto, egocéntrico, correteando cada oportunidad de unidades, bares, contratos, bancos por robar. Todavía me gusta hacer todo eso. ¡A mí también! Pero nada de eso nos trajo aquí ahora. Rocket, tú viniste a patear traseros por Drax. No Drax el destructor o Drax el delincuente léxico. Viniste por Drax, nuestro amigo. Tú, Gamora, fuiste a los confines de la galaxia a cazar gente y así poder vengarte de la manera más sádica, brutal y dolorosa e imaginable. ¿No creen que esto es algo bueno? ¿Ir igual de lejos por alguien que te importa? Ah, se siente tan bonito. ¿Y Groot? Yo. Dice que no tienes que... No, sí debo. Porque debemos aprender algo de ti, amigo. Tú nunca te quejas. Y si lo haces, no me entero, pero estoy seguro que casi jamás lo haces. Siempre estás para nosotros. Y de eso se trata esto, de nosotros. De crecer como equipo, perseguir a una desquiciada a la cueva de la muerte porque uno te ayuda. Somos un equipo, no, somos una familia. Somos los malditos guardianes de la galaxia. ¡Sí! Excelente discurso, Quill. ¿Por qué nadie me detuvo? ¡Yo ya sido una rata! ¡Fue uno de tus mejores discursos! ¡Roque! ¡Qué bueno verte en tus cinco, Drax! ¡Qué lástima que intente matar! ¡Viste! También haría la versión maligna, como estos... ¡Deja de las explosiones! Si quieres que hagan explotar algo, encuentran una forma de entrar. ¿Y qué importa si fue un buen discurso? ¡No pensé que diría esto! ¡Yo maldito! ¡Muchas unidades! ¡Encuentra una forma de destruir la estatua! ¡El rostro de las mil! ¡Roque! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Puedo entrar! ¡Ok! ¡Hagamos estallar esta cosa en mil pedazos! ¡No sé por cuánto tiempo podré aguantar esto, Peter! ¿Qué les pareció? ¡Debería haber funcionado! Entonces, ¿por qué seguimos luchando contra ellos? ¡Nosotros! ¡Ellos! ¡La fuente está medio destruida! ¡El peludito debe acabar el trabajo! ¡Carajo! ¡No me metí lo suficiente! ¡Encuentra uno de acceso, Quill! ¡Creo que solo hace falta otro disparo! ¡No! ¡El agua, Quill! ¡Yo no puedo! ¡Sabes que no puedo! ¡Roque! ¡No! ¡Sigamos disparando! ¡No pueden aguantar para siempre!
¡Bron! ¡Amigo! ¡Mantis! ¡No! 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 ¡Pablo, hay que destruir la fuente de sus otras formas! ¡Bien! ¡Tenemos que destrozar la estatua! Sigo vivo. No puedo creer que hayas hecho eso por nosotros. Oye, necesitaban ayuda. Un montón. Rocky, amigo. Sí, sí, sí. ¿Podemos salvar a nuestro Drax ya? Caliente. Muy, muy caliente. Creo que quiere que saltemos al agujero. Puede que no sepa qué buscamos, pero sé que está ahí. Bien, terminemos con esto. Mojado para nada. ¡Tenemos que apurarnos! ¡Tiras de la matriarca se fortalecen en la mente de... ¿Ahora sabes lo que estamos buscando? Algo afligido que relame sus recalcitrantes rosaduras. Sí, está. Charque algo horrible abajo, lo sé. ¿Nos prepelea? Quizá. Lo de desescalar no se les da bien. No me importa lo que haya ahí abajo. Si puede ayudarnos a recuperar a nuestro catatiano malhumorado, yo me apunto. Al igual que el resto de ustedes, espero. Vamos, muchachos, somos los malditos guardianes de la galaxia. ¿En serio? ¿Así hablo yo? Es que ya escuché ese discurso muchas veces. Después, Gamora dice algo como... Estamos aquí. El hogar de la luz sanadora, la fuente de la cura y el origen de... ¿Qué cara? ¡Ah! ¡Qué asco! Díganme que Drax es el único que saco asqueroso. Veo que el pastor encontró un nuevo rebaño. ¡Estúpidos seguidores! ¡Piensa rápido, barbudo! ¿Qué?
¡No entienden la gravedad de su infiltración infame! ¡No pueden enfrentar a un dios! ¡Prepárense al olvido! ¡Ay, es este! Bien, Duende Verde, tu turno. ¡Te encontré! Son fantasmas que viven en tu mente, gruñoncito. ¡Tranquilos, chicos! ¡Es él! ¡Aaron Witchcraft! No, es... ¿Aiden Warsaw? ¿Ashley Warsaw? ¿Adam Warlock? ¡Ese! ¡El señor Dios Dorado! Un segundo. ¿Él es la deidad que decía... el viejo? Para estar muerto se ve decente. ¿No fueron enviados por el pastor Beato? ¿Nosotros? ¿Con Raker? Ni en drogas. De hecho, inténtalo. ¿Ves? Somos amigos. Bien, fortachón. Andando. ¡Vamos! ¡Todas nuestra pasar! Raker tiene a la mitad de la... galaxia volviéndose loca. Nuestro amigo incluido. Y a ti te cambió por un modelo azul nuevo y más joven. Entonces, ¿nos ayudarás? Mantis cree que puedes curar a Drax. Mi habilidad de sanación es un mal bajo un manto. Un truco que juré jamás repetir. ¿Alguien me traduce lo que dijo? Dijo que no. Mi aislamiento es la única protección que puedo ofrecerles. No, no esta vez, Doradin. Las piezas deben volver a unirse. Todos deben completar el rompecabezas. ¿Y eso pasará...? Aquí, por supuesto. Oye, espera, vamos a hablarlo. ¿Qué carajos? Es como el principio de Odisea del Espacio. Bienvenido al plano astral, Roncalor. ¿Nos teletransportaste? No, no. Siguen estando cómodos conmigo. Solo mezclé sus mentes. ¿Mezclaste nuestras qué? Yo no accedí a esto, viajaplanos. Lo de pedir permiso no es lo suyo. Solo se limita a decir bastante segura y el destino de la galaxia. No te enojes, Dios Dorado. Este lío lleva escrito tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Pensé que él era la cura para Drax. La cura y la causa pueden coexistir. ¿Señores? ¿Ese es Drax? Yo soy Groot. Así que vamos a entrar a la cabeza de Drax. Literalmente. El Duende Verde está ahí dentro. Tienen que encontrarlo y convencerlo de que regrese a la realidad. Mantis, por favor, dime que se supone que tenemos que ir a la luz brillante. Estoy bastante segura. Tienen que alcanzar el núcleo de la promesa de Drax a mayor profundidad de lo que pude ver. Espera, si nunca lo viste, ¿significa que nunca ocurre? Espero que no. Sigan avanzando. Y si perdemos el contacto, escuchen a Amy Winsor. Se refiere a ti. Está claro. Wow. ¿Esta es la promesa de Drax? La mía era menos... deprimente. Solo la entrada. El pobre estaba atrapado aquí, reviviendo la pérdida de su familia. Ahí está el fortachón. Esto es solo un eco, peludito. Una parte del pobre grandulón no puede dejar de estar hasta que no hace el pobre. Soy el único que escucha esto. Thanos. ¡Está huyendo! ¡Atrápalo, señor Stark! ¡No conozco esta parte! ¡Ex! ¡Por favor, que haya algo blandito allá abajo! ¿Drax? Drax... Thanos. Apuesto a que no te esperabas una larga, Mora. Voy a disfrutar esto.
que estén tan listos para esto como yo. ¡Esto no te dolerá! ¡Mucho! ¿En serio, Drax mató a este tipo? ¡Presuntamente! ¡No es real! ¡Recuerda! ¡Adelante! ¡No eres tan fuerte después de todo! Algo no está bien. No puedes percibir las reglas de este reino. ¿Qué rayos? Ok, eso es... ¿nuevo? Es nuevo, ¿no? Creo que me acordaría si hubiera dos. Doblemente feo, doblemente fácil de golpear. Es una derrota anunciada. ¿Cuántas tonterías suelta el idiota? Oye, Loredín, sirve de algo y échanos una mano. A este paso no superaré. Que podamos matarlo. En lo que respecta, probablemente no pueda. Teniendo ante los ojos, Duende Verde, solo pueden seguir adelante si lo dejan ir. ¡Debemos terminar con esto! ¿Qué? ¿Demasiado amor entre padre e hija para ti? ¡Prepárense! ¡Abandonen sus obsesiones! ¿Se supone que eso significa algo para nosotros? ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! Mantis, creo que hicimos algo, pero no veo a Drax. ¡Mantis! ¡Ah, bien! Eso no dio nada de miedo. ¡Esperen! ¡Miren! Te apuesto que llegó antes al centro. No tan rápido, pequeña. ¡Drax! ¡Espera! ¡Eso es trampa! Me da la impresión de que algo no quiere a Drax. Quizá Drax no quiere que alcancemos a Drax. Debemos estar cerca. ¡Drax! ¡No, rayos! ¡No importa! ¡A él! ¡Está débil! ¡Espera! Obligado a perseguir a todos. Juegan en un tablero tallado por su enemigo. Si tienes una mejor idea, soy todo oídos. ¿Qué pasa si lo atrapamos? Estoy trabajando en ello. A la izquierda, pequeño. Su amigo se desplomó demasiado. Las palabras no servirán. Para ser una persona que no... ¡Ahí! ¡Miren! ¿Cómo me venciste? Porque soy tu padre. Estuviste jugando en el jardín de tu madre, ¿no? Estaba cazando. ¿Cazando tierra? No. La perseguí, pero logró huir. Solo los tontos corren a la presa. Una cazadora espera su momento. Drax. ¿Papá? ¿Estás bien? Drax, Camaria, hora de volver a casa. ¿Qué demonios es eso? Vale, nana. Tu madre espera. ¡Descarga tu ira! Ya no estamos en Kansas, amigos. ¿Qué diablos es eso? ¡Engendros espectrales! ¡Eliminen la fuente mientras amplío nuestro camino! ¡Salen de esos nidos! ¡Uno menos! ¡La grieta desiste! ¡Destruye los escombros para que pueda penetrar nuestro pasaje! ¡Quinn, te ocupaste de todos los nidos! ¡Sí, miserable! ¡Eso me suena a un no! ¡No dejes que eso se acerque!
¡Bando! ¡Sí! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Peter! ¡Quizá deberíamos darnos prisa! ¡Liquide a otro viscosito! ¡Si es que son reales! ¡Perfecto! ¡Prepárese a ser arrastrado! ¡No te atrevas! ¡No quiero llenarme el pelo de astillas! ¿Están todos bien? Explícame qué es bien. Creo que pudimos ver lo que nos aleja de Drax. Solo vieron sus vástagos. Esa cosa negra. Vi algo similar en mi promesa. Y habrá más. Acabamos de adentrarnos más en su dominio. Hablando de eso... Esa es... la mujer de Drax. Creo. Hobart. Este debe ser el hogar de... Vaya que se tomaron su tiempo. Solo los tontos corren. Ven, mi amor. Vayamos adentro. ¡Drax! ¡Viejo! Olvídalo, no malgastes tu aliento. Tranquilo, ¿ok? Yo me encargo. ¡Vamos, muchachote! Sé que puedes oírme. ¿Estás persiguiéndome? Vamos a perderlo. Soy yo, amigo. Star-Lord, ¿lo olvidas? Estamos aquí. Eres más fuerte que esto, Drax. Vamos, muchachote, no me dejes solo con Quill. Yo soy Hobart. Drax, la cena está lista. Esa no es Hobart. Debes dejarla ir. No tienes idea de lo que dices. Ahí vamos otra vez. Muy bien, buscar y destruir como la última vez. ¡Deprisa! ¡Esas fauces se cerrarán! ¡No puedo prevenirlo! ¡Ay! ¿Te duele? ¡Hora de la artillería pesada! ¡Del barbudo! ¡Tú concéntrate en esos gusanos! ¡No puedo penetrar el parapeto mientras los residentes me rivalizan! ¡Estoy en ello! ¡Muy bien! ¡Eso será suficiente! ¡No! ¡Será solo una rebanada! Entropía eterna. ¡Finaliza esta farsa! ¡Cúbranse los ojos! Esto es... no es nada bueno. En ningún lado, ahí es donde estamos. Quizá no todo sea malo. Al menos no veo una nueva promesa. Estamos en un eco eterno y vacío. La nada después. ¡Eso no ayuda! Mago indigente. Bien, vamos a separarnos y a buscar una salida. O una forma de avanzar, o lo que sea. Si muero en un foso oscuro, perderé una apuesta. Era solo un foso oscuro, y no... ¡Drax! ¡Vamos, amigo! ¡Sé que puedes oírme! ¡Esto no es gracioso! Sé que estás en un lugar oscuro ahora mismo. ¡Ahí! ¡Miren! No puedo creer que haya funcionado. ¡Vamos! Parte de él sigue con nosotros, estoy seguro. ¿Hacen esto? ¿Por qué no me dejan en paz? Confía en nosotros, Drax. Intentamos ayudar. ¿Destruyendo mi hogar? Su dichosa ignorancia es una innoble búsqueda. Tranquilo, Shakespeare. Lo tenemos. Por favor. ¿En serio quieres quedarte en este agujero? Soportaría los abismos de Sardut por estar con mi familia. Drax, amor, es hora de comer. Lo entiendo, amigo.
Parecen muy especiales. Ellas son lo único que importa. Mi Hobart fue la mejor compañera que he tenido. Me trajo paz incluso en tiempos de guerra. Y Camaria, mi inocente Camaria, era la mejor de nosotros, a pesar de su estatura. Las dos eran... Eran... Peter Quill, si mi familia se ha ido, ¿qué sentido tiene vivir? Solo sé... que no es real. Y que no es bueno. Es una depravación. Nutrida por la desesperación. Sin ellas... ya no tengo nada. No quiero estar solo otra vez. No estás solo, viejo. Estamos contigo. Todos perdimos a alguien, Drax. Pero es más fácil si te rodeas de... buenas personas. Yo soy Groot. Groot dijo unas cosas moñoñas. Fingamos que lo dije yo. Somos... un equipo. ¿Papá? ¿Estás bien? Ven con nosotros, Drax. No es ella. ¿Estás herido, papá? Háblanos, cariño. Atesoraré el tiempo estando juntos. Y no sentiré pena por el que perdimos. Los amaré. Y honraré a ambas. Siempre. ¿Cómo estás, grandote? ¿Todo bien? La cabeza me funciona, gracias a ustedes. Debo disculparme por perder el juicio. Oye, no nos debes nada. Ninguno es perfecto. Estamos locos. ¿Recuerdas algo? Dime. La oscuridad crecía con cada mentira que yo creía. Cuanto más convivía con mi familia, más seguro estaba de que no podría irme. Peter Quill... tu hija está en peligro. Si su dolor es igual al mío, la oscuridad podría consumirla. No, si puedo evitarlo. Tenemos que ser más listos. Los convertidos se interpondrán para llegar a ella. Y la porquería de color negro. ¿Alguien sabe por qué al vagabundo peludo no le afectó esa cosa horrible? Me interesa más saber por qué se le parecía. Porque soy yo también. Thank you.
hora de irnos. Oye, fornido dorado, ¿por qué no vuelves y nos explicas eso? No hay tiempo y que ustedes entiendan, no es elemental. ¿Puedo dispararle? Por favor, ¿puedo dispararle? Yo soy Groot. Oye, estamos juntos en esto y lo más seguro es que vaya a ser una pelea dura. Imaginen una omnipotencia ambivalente a la deriva en la oscuridad. Hablando de oscuridad. Así era mi soledad celestial. Poder sin propósito, hasta que el Raker lo reveló. Su equipo estaba enfermo, envenenados por una enfermedad que resultó que yo podía resolver. ¿Una nave llena de gente enferma se encuentra por casualidad con alguien que puede curar cualquier cosa? Era la necesidad y los necesitados, síntoma y solaz. Alabaron atónitos mis aptitudes y me declararon divino. Esa historia ya la conozco. Creo que yo no lo sé. ¡Esta es la parte que da miedo! Mientras las manadas de admiradores me adulaban, una sombría satisfacción se desarrollaba dentro de mí. Y en las sombras habló, carecientes cachorros, el párroco pernicioso, bufones blandos, dignos de ser devorados. La ibris creó el hambre, un anhelo doliente llamado magos. ¿Y qué quería? Una devoción completa. Yo también oí esa voz y no pude escuchar nada. Adulación. Flagelación. Devoraba dolor y desconcierto. Les dije que esta parte daba miedo. Era pura putrefacción. Germinada del grano de mi fuerza. Mi gema del alma se amargó. Así que decidí desarraigarla. ¿Te la arrancaste? ¿Cómo? Una maravilla mecánica manufacturada por Raker cercenaría la piedra de mi cráneo y arrancaría el mal metido en su interior. O sea, dejaste que Raker te robara los poderes. Sin importar cuál era su senda, en aquel día era mi amigo. Dijo alejar la sacralidad de la perversidad, que mi curación podía aprovecharse sin percances. Claro, pero ¿quién la aprovecha? Parece que fuiste imprudente. Estaba desorientado por mi desesperación. Mi mente se estaba mezclando con magos. Funcionó al... En un sentido salvaje. Separó mi alma en dos y nos arrojó al cosmos. Eso es un no. Para mí solo hubo oscuridad. Desperté dividido, persuadido de lo que la gema había partido. Desconozco cómo magos se mezcló con otro. Creo que tengo la respuesta. Después de rechazar mi promesa, aparecí en casa de Nikki. Coruel estaba ahí. Intentaba mostrarme algo. Peter, no puedes confiar en nada de lo que viste ahí. Esto era diferente. Y se sentía diferente. Me llevó a la zona de cuarentena y vi a esa cosa, a Magus. Vi cómo se reó con Nikki y yo... Lo vi matar a Coruel. ¡Escúchate! ¿Cómo pudo mostrarte esto si está muerta? Es posible. Su alma puede estar atrapada en la gema, ligada a la niña. Eso dijo Coruel. Los tres están conectados de alguna forma. Dijo que Nikki tenía que aceptar su muerte. Se sustenta de su sufrimiento. Manipula su mente mientras robustece su rebaño de seguidores. Me imagino que nunca se llena. Es inagotable. Si nadie lo detiene, Magus lo absorberá todo. Vamos a necesitar un buen plan. Espero que se te ocurra uno rápido, porque yo ya veo el sol. El maridaje entre Magus y la matriarca se debe mutilar. Acopia su apetito a través del anfitrión. Entonces, Nikki es como el vampiro jefe. Si la curamos, liberará al resto. ¿Por qué no lo dijiste? Paso 1, encontrar a Nikki. Paso 2, convencerla de que su madre no regresará a la vida. Paso 3, alejarla de la gema y barrer el suelo con el tal Magus. Veo que no careces de convencimiento. Sí, ¿qué querías? Es el señor positivo. A veces da náuseas. La gema funciona como prisión y puente para Magus y la joven mente es muy maleable. Si Magus se mezcla con la suya, puede que no sobreviva a la separación.
No permitiremos que llegue a eso. No es por estar a favor de Doradín, pero ¿cómo vamos a encontrar a la niña? ¿Tú qué? Oh, ¡rayos! ¿Qué sucede? ¡Oh, me lleva! Llegaron al Cortex. Pueden ir a donde quieran, convertir a cualquiera. Tienen que irse, ahora. ¿Por qué presiento que no vendrás con nosotros? Este es mi pueblo. Si me quedo, algunos sobrevivirán. Entonces te ayudaremos. No. Deben irse. Yo estaré bien. Creo. Solo confíen en mí. Mantis, no vayas a morir. Ya estoy empezando a entenderte. ¿Quieres sentarte, por favor, Golden Boy? Me pones nervioso. Tal vez deberías tranquilizar. ¿Y yo qué hice? Este estúpido plan es más inútil a cada instante. La Madonna debería estar con nosotros. Tranquilo, sabe lo que hace. Espero. ¿Qué pecado cometí para terminar con un equipo tan excéntrico? Oye, ¿se quedó mi habitación? Ni un solo ladrido de Cosmo. Groot seguirá intentando. ¿Dónde está Don Propio? Se apropió de la estancia de Peter Quill. Fue una osada muestra de superioridad. Ay, no. Normalmente diría quién lo necesita, pero es cierto. Así que más te vale arreglarlo, Quill. Solo intenta no enojarlo. Más de lo que ya está. Si se trata de una pelea a muerte, respetaré el resultado. ¡Si te mata, pido tus pistolas! No apostaría por Peter como ganador. La última vez lo derrotamos entre los cinco. ¿Cómo pudo atrapar una de mis bombas inteligentes así tan fácil? ¿Ya hemos luchado antes contra el hombre? Oye, ¿no te acuerdas? Recuerdo luchar contra la Madonna Celestial en un pueblo pequeño. Y luego la fría oscuridad de la promesa devoró mi alma hasta que me encontraron. Te perdiste. Oye, Warlock. ¡Ábreme! ¡Ey, esta es mi habitación! Y esa es la portada de mi cassette. ¿Plasmaste esta precaria poesía? No es poesía, es música. Hard rock es lo mejor de la guitarra, el bajo y la batería. Escrituras muy simples, igual que su autor. Ok. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué hice para que me odies tanto? Tu pobre liderazgo hizo que la Madonna se marchara. La necesitábamos para entrar al reino telepático. Mantis tenía sus razones para no venir. Tenemos que buscar a Nikki e irnos para encontrarla otra vez. Tus tácticas dependen demasiado de la suerte. ¿Crees poder convencerme de que tus míseras medidas manejarán la misión? Sí, absolutamente. Sabia decisión. Segura y prudente. La duda arde en mi mente. Tu comportamiento es claramente contrario a mis métodos ya meditados. ¿Y si llegamos a un punto intermedio? Sí. Un juramento. Juramentes presidir con más agresión, someterte a la seriedad de tus pensamientos pletóricos y no tropezar ante los témpanos ateridos del sino. Pero, claro, lo que sea necesario.
¡Júralo! Juro ser un buen líder, que seré decisivo y que no permitiré que Mantis haga lo que quiera. Me siento parcialmente aliviado. Ya estamos. ¿Y cómo está? Es como hablar con Susan Harris en el baile de verano otra vez. ¿No era la humana la que querías impresionar con tus habilidades con el yo-yo? Sí, y salió tan bien como hablar con el tipo de la capa. ¿Qué es un yo-yo? Supongo que Groot no contactó a Cosmo. No hubo suerte.